El miércoles por la noche, en la Casa de los Famosos México, se vivió un momento cargado de emociones con la esperada reunión entre Mario Besares y Paul Stanley. Paul decidió entrar al reality para cerrar un ciclo pendiente que los ha seguido desde la trágica muerte de Paco Stanley. Yo no, nada, estoy aquí porque yo lo decidí. Ha pasado mucho tiempo. Ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que ya estoy en paz contigo. Mientras él hablaba, los otros finalistas, Brigitte Bozzo, Gala Montes, Arad de la Torre y Karime Pinter, permanecían inmóviles como parte de la dinámica de congelados en la cual no pueden moverse ante la visita de un invitado sorpresa. Entre lágrimas, tanto Paul como Mario recordaron el doloroso pasado y Paul compartió que ha logrado soltar el tema de la muerte de su padre. Ahora, como padre de una niña, desea enfocarse en una nueva vida. Yo ya solté, porque... Porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, güey, que es mi hija, y y quiero una nueva vida, y dejar todo atrás, y te deseo lo mejor a ti y a tu familia, y bendiciones y felicidades, lo has hecho muy bien. También elogió a los otros cuatro habitantes de la casa, destacando su empatía y cariño. Al salir de la casa, Paul dejó a Mario visiblemente afectado. Besares, entre lágrimas, se quitó los lentes y se fundió en un abrazo grupal con sus compañeros. El momento dejó cargadas las redes sociales de reacciones de los internautas al ser testigos de este encuentro histórico para la televisión mexicana.